Omar Torrijos, gran patriota panameño, nació un día 13 de febrero, pero de 1929. Gobernante que logró terminar la ocupación norteamericana y la devolución del canal de Panamá el 31 de diciembre de 1991, cuando se vieron obligados a devolver el canal a manos panameñas. Torrijos murió a los 52 años el 31 de julio de 1981, cuando misteriosamente explotó su aeronave en pleno vuelo. Y justo tres meses después de que al presidente ecuatoriano Jaime Roldós muriera en circunstancias similares.